Hola, ¿cómo les va? Soy Juan Semenzuk, entrenador del equipo profesional de Unión. Es mi cuarta temporada y bueno, a partir de ahora quiero presentarles este equipo que va a ser el que nos va a representar esta temporada seguramente de buena manera en el TNA. Saludos para todos. Hola, soy Diamante Tamanti, soy manager del equipo. Esta es la séptima temporada que estoy en el club. Y le pedimos a todos los hinchas de Unión que nos sigan acompañando como lo vienen haciendo hasta ahora y demostrando que Unión es el equipo de Santa Fe. Bloque número 3 en la vida color de Unión. Fuerte el aplauso para recibirlo a nuestro querido amigo. ¿Ahora te podemos aplaudir? No lo puedo creer, los aplausos. Los aplausos para Raúl Da Fulvio Picasso. Sí. Sí, de sí, tele, sentado sí. En el piso, primera vez que estoy en el programa. Sí. He estado en alguna que otra intervención en el torneo federal, alguna sí. que otra nota en el TNA. Sí, pero bueno, son materiales que enviaba generalmente cuando íbamos en condición de visitante, también haciendo notas en el post partido, siempre relacionado con el básquet. Muy bien, perfecto. Lo quiero felicitar. Dele la mano, ha estado usted cerca. Gran laburo lo que hicieron los partidos frente a Echagüe con Francisco Hernández, Pancho Hernández, que no le gusta que le dimos Pancho. Fran. Lo que van a seguir haciendo también, imagino. Sí, ¿no? Sí. La idea es continuar con todo esto. Exactamente, ¿no? Una apuesta grande que hizo todo el departamento de prensa del Club Atlético Unión, también con Leandro Gutarazzi, con un gran esfuerzo desde lo personal y con también un compromiso con el departamento de prensa del Club Atlético Unión. Para mí es la voz número uno del básquetbol santafesino. Es más el relator del pueblo santafesino cuando hablamos de básquet. Más de 20 años de trayectoria tiene Leandro Gutarazzi. Me parece también un acierto de todo el departamento de prensa de poder convencerlo que haga estas transmisiones junto a todo el equipo del Club Unión.tv. Son una apuesta muy grande, una apuesta que habíamos comenzado el año pasado en los cuartos de final del TNA contra el conjunto de ciclistas juninense. Sí. Nos había ido muy bien y ahora quisimos dar ese plus de calidad sumando al número uno en el relato santafesino. Sino en lo que el básquetbol respecta, así que estamos haciendo una buena dupla de a poquito, metiéndonos en lo que es la televisión, en lo que es la televisación, porque somos gente de radio, sí, somos sí, gente sí. netamente cuesta. De radio, a poco nos vamos adaptando a lo que es este medio, y sinceramente trabajar con Juan y Chapino, con Alejandra Aquino II, la visualización de también de Nicolás Rucci estando arriba de todo el departamento de prensa y obviamente con la calidad técnica de Francisco Hernández, que realmente es un crack ese chico. Porque en 6 meses nos lleva a TIC Sport y vamos a volver a ser amateur nuevamente. Así que la idea es que no sea tan genial su puesta en escena, porque realmente es una calidad impresionante. Yo creo que hemos sido eco de prácticamente todos los medios nacionales, tomando como ejemplo el Club Atlético Unión. Por ejemplo, el año pasado fuimos los primeros en la historia del básquetbol argentino en hacer transmisiones en vivo, como la que pudimos hacer, me acuerdo, con Jaime Cabré comentando en uno de los juegos y Francisco Hernández transmitiendo. Por ejemplo, un club con mucha historia, como Obras Sanitarias, a partir de este año, los partidos que no son televisados por la pantalla grande, por el canal TIC Sport, bueno, lo están televisando, copiando y emulando lo que habíamos hecho aquí en el departamento de prensa del Club Atlético Unión, siendo pioneros presentes. Bien, Raúl, recuerdo, lo hablabas a Lea Gutarazzi recién, que es un gran tipo, ¿no? No lo grande. Recuerdo que ahí dando vuelta en internet el relato del final del partido, que fue emocionante. El triple del Memo Rodríguez. El relato final en cancha de Barrio Parque. En cancha fue tremendo. Un tipo que hace años, qué bueno que se pueda sumar a esas transmisiones, porque bueno, vos sabés mucho y la voz, como decía vos, que tiene Lea es registrada en Santa Fe. Aparte es una persona que durante añares soñó con tener un equipo en el TNA, y qué mejor que Unión, que es el equipo con mayor infraestructura, el equipo con mayor cantidad de hinchas, con mayor historia en el básquetbol santafesino, y uno podría decir de la región, porque Unión ahora es básquet con el TNA, en base a la Liga Nacional, lo que fue en los 80, pero Unión tiene básquet hace prácticamente 90 años, hubieron equipos muy importantes, en los 40, en los 50, en los 60, grandes equipos en Santa Fe, y siempre Unión estuvo a la vanguardia, siempre fue el mejor equipo de la ciudad, y justamente ahora lo está revalidando con esta nueva incursión, este segundo año consecutivo en el TNA, que todos sabemos que es a base de esfuerzo, a base de ponerle ganas, de ímpetu, de que surjan ideas con una comisión directiva como encabezada por Secotti, comandada por Jaime, por Fecia, por distintos exponentes, y obviamente la cabeza de todo el club como Luis Espán apoyando al básquetbol, hacen que Unión pueda estar a la altura de las circunstancias. Y qué mejor manera de estar a la altura de las circunstancias que comenzar ganando en
calidad de visitante contra Echagüe por 18 puntos, sacándole 25 puntos el día viernes en algunos pasajes del partido, ganando por primera vez en la historia. Nunca Unión había podido ganar el Luis Buta. Por primera vez en la historia le ganó y ratificó el día domingo lo que ha sido una buena actuación, con vaivenes, con altibajos durante todo el cotejo, pero sobre el final, sobre los últimos 12, 13 minutos, empezó a mostrar diferentes variantes porque terminó dando vuelta el partido con jugadores que no eran los titulares. Esto marca que es un equipo largo, muy bien compactado y que es un equipo que tiene mucho futuro en lo que puede ser la competición, y me parece que no por nada Reinic, Simensug y demás, Baluarte, que es exponente del plantel santafesino, han dicho que Unión va a pelear bastante alto. Material tiene, y me parece que el público rojiblanco se puede ilusionar, y obviamente los que no vinieron a la cancha el día domingo pueden empezar a venir esta noche y obviamente acompañar. Miércoles 21:30, Unión juega contra Unión de Colón. Próximo viernes juega contra Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, su cuarto juego en este torneo nacional de ascenso. Perdón, miércoles 23 y viernes 25. Bien. Era por las dudas que sí. Raúl, hablabas del equipo, hablaba un poquito, contanos a la gente que no está tan empapada en el básquet, en lo que es el básquet en sí mismo, del plantel de Unión que ha formado este año. Es un equipo totalmente renovado, es un equipo diametralmente opuesto a lo que se pudo diametralmente, ver. ¿Diametralmente? ¿Qué lo llamás? Que el año pasado se jugaban dos sistemas para Reinic y para Memo Rodríguez. Y cuando estuvo el americano Tramiel, que tenía mucho poder de gol, era una segunda o tercera carta de opción de gol. Hoy por hoy el equipo juega para que 8 o 9 jugadores en distintas posiciones puedan convertir. Bien. No hay un jugador superestrella con poder de gol absoluto como era Memo Rodríguez. Esto hace que cambie el sistema de juego. El otro día apareció Franco con 25 puntos. El partido anterior había aparecido el americano con 20 puntos. Reinic ya no es la única carta de gol que tenían en el poste bajo. Ahora está Podestá, está Isola. Son jugadores importantes que vienen de militar en muchos equipos y durante muchas trayectorias en este torneo nacional de ascenso. Tiene un chico como Rodrigo Hack, que jugó en la selección desde la U19, la U15. ¿Santo Tomé? Sí. Exacto, de Unión Santo Tomé. Exactamente. Jugó el año pasado en República Checa, jugó el Mundial Sub-19. Se agarró un pedazo de rebote el otro día en el segundo partido de local. Exacto, el rebote del partido, Tommy. Porque en base a ese rebote logra recuperar la pelota, se la da a Franco, que tira de... Sí, tiró de 200 metros. Desde Carmen de Patagones, porque es un muchacho que es patagónico. Quería decir, no vi el partido, lo seguí por internet porque no pude venir a la cancha, perdón. Y explotó el parlante cuando empezó Diego Gutiérrez con el triple Franco. Se notó... Ahí se notaba los 20 años de experiencia que marcaba de Lea Gutiérrez. Y lo que pasa es que tener un relator con semejante trayectoria, tan amante del básquetbol y tan fanático y compenetrado con la historia del básquetbol de Unión y de todo Santa Fe, es verdaderamente un lujo. Estamos teniendo una persona de primera línea al mando de los relatos. Y la gente que a lo mejor no se engancha tanto con el básquet, porque a lo mejor no lo entiende tanto, no le gustaba, tener semejante calidad en cuanto a los relatos... Sí. Te hace mucho más emocionante y hace que la gente se empiece a sumar, empiece a involucrarse también con esto del básquetbol, demostrando que Unión no es un equipo solamente de fútbol, como pueden ser otros equipos de la provincia o del país. Unión es una institución social y qué mejor que tener el segundo deporte en cantidad de aficionados en la República Argentina con aspiraciones de ascenso. Hoy por hoy, Unión está peleando en el fútbol y está peleando también en el básquetbol para llegar a la primera categoría de ambas competencias. ¿Se está lejos? Hagamos futurología. Este plantel sigue creciendo. ¿Es un plantel para ascender? Para por lo menos pelear arriba, sí. El plus de calidad lo tuvo. Tiene muchas opciones. El formato del TNA implica que se van a jugar un partido cada 3 días, en promedio. Hay veces que físicamente. La primera semana, en 8 días, en total, se juegan 4 partidos. Fíjate que es 1 cada 2 días, en promedio. Sí. Después hay un pequeño descanso y demás. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy hablaba que Unión tiene un equipo largo, con muchos exponentes, con mucho poder de gol, con muchas variantes tácticas que puede implementar el técnico. En una temporada muy larga, con 34 partidos de fase regular, para clasificar luego a los playoffs, y jugando cada 3 días, es importante no depender de 2 o 3 jugadores. El año pasado Unión, si no andaba bien el Memo Rodríguez, o no andaba bien Reinic o algún otro, que otro jugador, Unión perdía los partidos. Hoy, por ejemplo, ayer no anduvo, el día domingo, muy bien el color Reinic, porque fue muy bien marcado por el santafesino Sebastián González, y aparecieron otros exponentes en la pintura, en el perímetro, y esto hace que Unión tenga un hándicap, un plus en relación a los otros rivales, que a lo mejor dependen de 2 o 3 jugadores. Hoy Unión es un equipo y se puede dignarse de llamarse como tal. ¿Favoritos quiénes son para este torneo? ¿Viste algo de otros equipos? Recién empieza, y el TNA no es tan televisado como puede ser la primera división, que tiene 3 partidos por semana. Claro, exactamente, y solamente se pueden conseguir televisaciones por canales locales, por canales a lo mejor en Montehermoso, que transmite el canal de cable local, puede llegar a transmitirlo, uno lo puede llegar a seguir por internet, pero se dificulta mucho. Claro. Pero por lo que se maneja, Raúl, ¿quién te puede, equipos que van a estar arriba con Unión? Y Echagüe era un gran candidato, uno generalmente conoce más equipos de esta zona. Unión para mí es candidato. De la zona sur habrá que ver qué es lo que pasa con San Lorenzo de Almagro. Tinelli puso mucha plata. Claro. Hay dos partidos.
Claro. Pero ¿perdió? Llegó a apostar. Ganó, perdón. ¿Llegó a apostar tanto económicamente en el plantel? ¿O lo termina agarrando un poco tarde, pregunto? No. Es mucho más el circo de que esté Tinelli, pero no sé si tanto en el plantel. Pregunto. No, ha puesto bastante plata, sí. Tinelli, y tiene una agencia de marketing. Tiene, claro, una agencia. Sí, sí. Es algo ya importante, sabemos, lo de Tinelli. Y si bien terminó comprando la plaza, y uno se enteró a lo mejor hace 2 meses que San Lorenzo volvía a jugar en la Atenea. Vos lo tiraste en las redes un montón. Hace 5 meses, antes del Mundial de Brasil, me acuerdo. Sí. Yo ya sabía que San Lorenzo había comprado la plaza. Sí, y decía, no, pero si no está oficialmente. Bueno, muchas cosas se saben, claro, extraoficial antes de que termine sucediendo por una cuestión de tiempo. ¿Cuánto sale una plaza? Perdón, ya no estamos yendo por las ramas. No, bueno, pero es interesante pregunta. La verdad te mentiría. Bien. Y te explico que no debe ser muy... Deben tener un cuarto oficial. No sé hasta qué punto. Y te explico por qué. Porque en esta temporada se pasó de tener 18 equipos a 24. Claro. Hubieron equipos en los cuales tuvieron una promoción para comprar las plazas. Antiguamente las plazas eran el mejor postor. Claro. ¿No es cierto? Y cuando más se acercaba la fecha de competición, claro, menos valía la plaza. Eso pasó, claro, con Rosario Central. ¿Por qué? Porque si vos estás en el DNA y dejás de jugar y no vendiste la plaza, no podés jugar por varios años. Te desafilian de todas las competencias nacionales. Claro. Es para que haya una cuestión de seriedad, sí, se puede, sí, decir. Sí. Entonces, terminabas liquidándolas. La plaza de Central la terminó vendiendo en 80.000 pesos. Nada. O sea, 80.000 pesos es prácticamente nada. Para el mundo del básquet, nada. Para el mundo del básquet, un mundo del básquet que implica presupuestos de entre 2 millones y medio, uh-huh, 3 millones, 4 millones los grandes equipos, sobre todo los equipos que están más alejados del centro geográfico de Argentina. Uh-huh. Porque mientras más al sur o más al norte, sí, estás, no viaje. Los sueldos son el doble, son el triple. Aparte de los viajes, o sea, un jugador que acá a lo mejor cobra 10.000 pesos, para ir a jugar a Río Gallego te cobra 30.000. Tienes que dar mínimo más pasaje en avión para visitar a la familia, más los costos que tenés en cuestiones de trayecto. Pero ellos tienen una diferencia que no tenemos acá en Santa Fe. En Santa Fe, desgraciadamente, el gobierno provincial y municipal no apoyan el básquetbol. Y si lo apoyan son con muy poco dinero. O sea, lo que apoya entre el gobierno provincial y el gobierno municipal no es ni un 7-8% de lo que apoyan provincias como Corrientes, como Chaco, como las provincias de Santa Cruz, hasta la misma provincia de Buenos Aires, apoyan con otra magnitud de dinero. Por eso es mucho más loable lo que hace el Club Atlético Unión, lo que hace Secotti, lo que hace SPAN, lo que hacen todos generando recursos para poder solventar el básquetbol sin el apoyo gubernamental. Y así Unión está con el plantel al día, no tiene juicio, no tiene ningún problema en las últimas 3 temporadas en las cuales se jugó de manera profesional. Me parece que también es algo encomiable para felicitar a todos los que hacen posible tener básquetbol de primera línea aquí en Santa Fe. Raúl, muchísimas gracias. Ojalá que tengamos más seguido por acá. Te vemos esta noche. Hay que entrar a la página, al programa. Club.tv. Sí, claro. Club.tv tienen un link en el sector derecho que dice en vivo. Entran, claro, pero también, entrando a la página oficial también, la puedes seguir. Abajo, donde están las fotos, sí, principales, hay un banner que te reenvía, redirecciona a clubunión.tv. También lo pueden ver en los smartphones, no es necesario una computadora. Bien, también, perfecto, se puede ver en los smartphones, en el celular, en los celulares modernos. Sí, sí. Se puede ver el partido de cualquier lugar del mundo, así que es una invitación para todos, los hinchas Unión y los amantes del básquetbol en general, que sigan las transmisiones, que esperemos que hayan llegado para quedarse. Raúl, bueno, muchas gracias, están haciendo un gran laburo, de verdad, de corazón, te decimos todo el esfuerzo que haces vos para estar, tanto a Lea Butarazzi y también para Pancho. Y a Fran Hernández, que sin él no sería posible, sí, todo esto, porque exactamente, sin hablar, las imágenes llegan, pero sí, sin imágenes tampoco podríamos estar, totalmente necesario que hablemos. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Vamos al corte. ETASER, tu mejor opción Paraná Santa Fe. Todos los horarios, unidades 0 kilómetros, tarjeta de pasajeros sin costo y beneficios exclusivos durante todo el año. ETASER, siempre más. Cerrajería Lito, su seguridad asegurada en manos de profesionales. Codificado y clonado de llaves con chip. Lito Cerrajería, Urquiza esquina Irigoyen Freire. Urgencias al 156-131-085. JMP, colchones, almohadas y somieres. Aristóbulo del Valle 7255, teléfono 469-6464. Face, JMP Colchones.
Farmacia Sedner, especializada en termoestética y seleccionada por los laboratorios Vichy, San Jerónimo y Suipacha. Envíos a domicilio. Panadería, confitería y sandwichería La Internacional. Nuevo local en Avenida Blas Parera 8600. Abierto las 24 horas todos los días del año. La Internacional. Blas Parera 8600.